Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Assassin's Creed Valhalla. No, tak možná už u poslední epizody. Ty vole, tak ta předešla, tak to byl horor, docela se přiznám. Nejako, že by to byl horor, ale prostě teď tam bylo nekonečně mnoho střihů, protože. Tak, já si naposledy přečtu nějaké věci z laptopíku. No tak to mě zajímá, jak loňský sníh. Já chci jim e-mailík. Říkám poslední věci prostě, dokud můžu, kostur etenu. Ty jarará, rytmy, můj kostur, blablabla. List, aha, to je dobře udělané, ty jo. Tak, to bylo naposledy, co jsme se podívali. Protože my někam jedeme, já sice nevím, kam jedeme, ale někam jedeme, takže raději se tady rozloučím, kdyby náhodou. O, můžem zahrát na kytaru. Gracias por tenerlo todo controlado. Surfeas esto mejor que nadie que conozca. Eso es mentira, ¿verdad? Bueno, casi. Ten mucho cuidado ahí fuera y vuelve de una pieza. Gracias, Vex. Lailo. Ty vole, no. Shone. Lista. Bintown no está cerca. Venga, monta. My jedeme do Bostonu? To bylo naposledy v Assassin's Creed 3, co si pamatuju, byl Boston. Shaun, estoy aquí. Genial. Tu señal es inestable. ¿Estás ya dentro? Todavía no, pero tengo 30 metros de hielo encima. De acuerdo. Puede que perdamos contacto cuando avances, así que recuerda lo que hablamos. Consulta los medidores a menudo, sobre todo los de radiación. Y no te desprendas del cetro. Vale. Quedo a la espera. Zawaho en Nakwat, unzme borturwan di kwarde. Ul solos fras hunakudide. Unzum huraz, vezdere haz, zohumsi. Estoy dentro. Está bien. El ascensor aún funciona. Vaya, 75.000 años. ¿Qué más le da uno o dos milenios más? ¿Empieza a hacer más calor? Sí, según los cálculos, todavía tiene que subir unos 16 grados más. ¿De dónde saca tantísima energía? Creemos que emplea energía tectónica. Los movimientos de la corteza terrestre, la lava que hay debajo. Una fuente inmensa. Deberíamos aprovechar esa energía. La tectónica, no los fragmentos. Cuando esto termine, propongo que montemos una startup. Podríamos tratarnos por un espacio de trabajo, comprar una burgo, todo lo que... Mierda, te oigo entrecortado, Shaun. ¿Puedes repetir, por favor? Te oigo entrecortada. Déjalo, te llamo cuando esté arriba. Oye, ¿por qué no llamas cuando estés en la parte de arriba? O algo que te le parezca. Allá vamos. To je tak napínavé. Ty vole. Ahí está. Estás haciendo horas extras.
Co se to sakra děje? Jo, tam to esto roz... tuvo que ceder cuando se fundió el hielo. Oh man. Yes! Oh, cuidado! Wow! Na to nejsi zvyklá, co ale jo? Un estanque de agua procedente del deshielo. A vy se potřebováte někde vyšvihnout nahoru pořádně. Počkat? Počkat. Jo, tady má, dobré. Počkej, Laila se nemůže ponořit a může. Ale to prostě jenom nemůže podplavat, což je špatný. Svojím se tady někde nedá podplavat, ale jo, dá, super. Říkám, já to tady neznám vůbec, já se nedívám na spoilery. Já jsem spoilery úplně ukradený. A to bych nevěřil, že se to tady musí kvůli tomu podplavat. To nedělám já, jo, to dělá tady tohle. Ježiš. No mires abajo. No mires abajo. Lailo, ty jsi asasin, ty vole, ty to máš zvládat. Ježiš, no, nedívej se dolů, máš pravdu, nedívat se dolů, jasně. Dobrá taktika, Lailo, dobrá taktika, ty vole. Dobrý. Jedna, na kterou část vyskočíš? Zase? Hlavně se nedívej dolů, Lailo. Hlavně se nedívej dolů. Já jsem se dolů podívala, sakra. Ty vole, ty jsi nabral takové svaly. Vole, do kterého fitka si chodila? Mě sakramensky zajímalo. Taky bych chtěla mít takové svaly. A udržet se takhle. Dobrý, vyhoupni se hore. ¿Por qué querría nadie acabar sus días aquí? A no ser que creyese que era el comienzo. Es como el Animus. Es como el Animus. Co to sakra? Ya estoy en el Valhalla de Eivor. O una simulación de ese sitio. ¿Qué tengo que encontrar? ¿Lo reconoceré cuando lo vea? Tengo una sensación rara. Te vola. ¿Lo estáis haciendo vosotras? ¿Estáis forzando esta máquina? Final jamás tendremos. Chuto es. Aquí tejemos leales a nuestro amo. ¿Veis esto de tres tojos, Asgardu? ¿Quién es ese amo? ¿Está aquí? Me halagan.
Solo soy un invitado en su mundo. Ese tapiz tejido con deseos y esperanzas. Basim, tú enviaste el mensaje. Nos llevaste a la tumba de Eivor. Sí, un mensaje de esperanza, ¿verdad? ¿Pero cómo? Llevas un milenio aquí atrapado. Eivor te encerró aquí. En efecto, pero no siempre estoy solo en este lugar. Hay alguien que me ayuda a realizar los cálculos. Cuando creímos haber localizado la tumba de Eivor, te contacté. A través del entramado digital que enmaraña la Tierra como un arácnido. En mis tiempos, todo el mundo estaba conectado así. Un superorganismo tecnológico. El cetro que llevas, los templos que has visitado, todo ello habla a gritos. ¿Puedo enseñarte algo? Supongo que aquí puedes hacer lo que te dé la gana. No tanto como creerías. Estoy atado a mi cuerpo de una manera harto incómoda. Pero puedes ralentizar esta máquina. ¿Sabes cómo funciona? Sí. Lo haremos juntos. Pues hay otra catástrofe en ciernes. Este nodo temporal se autorregula de una forma preocupante. Adelante. No inspiras nada de confianza. Tenía que decírtelo. No tienes obligación de seguirme. Pero es todo cuanto puedo ofrecer. A la mierda. ¿Ya está? ¿Ya está hecho? ¡Basim! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Co to je? Co to je za stromeček? On se mi líbí. To bych potřebovala doma takové světýlko. Parar. Borrar todo. Ejecutar de nuevo. Leila, hola. ¿Me conoces? Sí, mediante los cálculos que leo aquí, en el gris. Hace 8 años, la probabilidad de tu llegada era de 15,055,003,276 a 1. A medida que pasaron los años, la probabilidad mejoraba. Ayer, era casi de 1. Es un placer poder conocerte al fin. ¿Quién eres? ¿Qué es todo esto? Soy el lector de los cálculos. De todos los futuros posibles para ti y para el mundo exterior. He pasado gran parte de mi nueva vida leyéndolos, buscando la forma de terminar lo que comenzamos hace tanto tiempo. Comienza aquí. Ralentizas la máquina y salvas el mundo, momento a partir del cual surgen todos los futuros posibles. Millones de millones de caminos posibles. Pero en todos y cada uno de ellos se produce otra catástrofe. El nodo colapsa y el mundo desaparece. La especie humana parpadea y se apaga. Tengo que seguir buscando y encontrarte una solución. Tengo que dejarte con algo. ¿En este nodo? ¿Ahora mismo? ¿Cuando ralentizo esta máquina? Sí. Comienzo todos los cálculos desde este momento. Es la única certeza que tengo. ¿No es algo limitado? ¿A qué te refieres? ¿Y si retrocedes un poco? A 2012, cuando Desmond salvó el mundo. Desmond. ¿Y si no hubiese salvado el mundo? Imagina que hubiese dejado el mundo arder. Mira en esas líneas temporales, prueba a leerlas. Ya veo. Una idea interesante. Fascinante. Billones de billones de líneas temporales que explorar.
Exacto. Son las líneas temporales que nunca fueron, pero que pudieron haber sido. Si Desmond hubiese permitido la destrucción del mundo, puede que los supervivientes hubieran aprendido algo del desastre. Y puede que en una de esas líneas temporales hubiesen encontrado la forma de evitar que volviera a suceder. Es brillante. ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Si pasas demasiado tiempo ciñéndote a lo que es posible, puede que no des una oportunidad a pensar en lo improbable. Gracias por tu perspicacia, Leila. Solo es el principio. Tenemos un montón de datos que examinar. ¿Te vas a quedar? Sí, hasta que encontremos algo útil. No quiero que esto vuelva a suceder jamás. Puede que no te quede mucho tiempo, Leila. La máquina ya no está revolucionada, pero la radiación durará décadas. Si no me fallan los cálculos, quedan 73 segundos para que la radiación sea letal. Eso no me preocupa. Tengo el cetro del Edén. Cura y protege. No. No lo tienes. ¿Qué? ¿Cómo? Pues claro. Pues claro. Joder. Bueno, pues daremos con la solución juntos. Tarde lo que tarde en llegar. Si eso significa que no saldré de aquí, así sea. Se lo debo a toda la gente a la que he herido. Y a la que amo. Sí, conozco la sensación. Empieza. Leer miles de millones de líneas temporales costará un rato. Cierto. Pero parecerá un instante. Es lo que más me gusta de este sitio. What the hell? Ty vole. No, tak to je skvělý tenhle. Shaun, Vex, yo he tenido elección y he elegido quedarme. Os preguntaréis dónde estoy. Os preguntaréis si soy siquiera. No sé qué responder a eso, pero no tengo miedo y no estoy sola. Tenemos un trabajo que puede llevarnos días, años. Es imposible de saber, pero lo vamos a terminar. Lo que quiero decir es que no vengáis a por mí. Es demasiado peligroso. Y demasiado tarde. Cuidaos mucho. Y cuidad del mundo mientras todavía lo tengamos. Y cuidad mucho. ¿Veis? Está bien. Por decirlo de algún modo. ¿Una forma de hablar? ¡Joder! ¡Hay que encontrarla! Ya la habéis oído. No quiere que la rescaten. Y una mierda. Ya no queda nada que salvar. No después de todo este tiempo. Por tu culpa. Tú la dejaste ahí.
Todo esto es mucho para asimilarlo, ¿eh? Yo estoy exactamente igual. No, no, no te equivoques. Lo tuyo es algo muy distinto. ¿Ahora somos asesinos? ¿No ocultos? Del árabe, Hashishijin. Ah, ¿y aún tenemos mentores? ¿Conservamos esa costumbre? Sí. ¿Nombre? William Miles. William Miles. Me gustaría ver a William Miles. ¿Podéis traérmelo? Podemos llamarlo a través de una línea encriptada, ahora mismo. Sin tecnología. Cara a cara. Mente a mente. Es hora de enfrentarnos a esos templarios, como los llamáis vosotros. No me iré a ninguna parte. Vuestro Animus está en buenas manos. ¿Cuánto sabes? Cielo. Nosotros inventamos estos trastos mucho antes que vosotros. Me las apañaré. Vale. Es un buen lugar para morir, Eivor. No todos pueden escoger. Me venciste. No sé cómo, pero lo hiciste. Y aún así, yo soy el que sigue en pie. Y ahora puedo quitarte cuanto quiera. Tus recuerdos, tus aptitudes, tus secretos. Todo ello me pertenece. Y cuando estén en mi poder, les daré un buen uso. Encontraré a mis hijos. Volveré a reunir a mi familia. Oh, takže ba jsem to všechno dělá jenom proto, aby mohl najít svoje děti. Un lugar tranquilo donde morir. Casi te envidio. Hej, máme nového hlavního protagonistu Assassin's Creed Valhalla a tím je Basim. Oh, můj bože. Hola, amiguita. Ježíš, s Basimem bude větší zábava, si myslím. Ahoj. To je velká nějaká, ne? Já přerostla trošku. Ok, takže... S Basimem už tady toho nemáme moc co dělat. Aguanta, amor. Todo un mundo se abre ante nosotros. En cuanto me oriente, no habrá nada que no podamos lograr. On je hajzl, ale. Ale teďka už budeme hrát za záporaka, jak to tak vypadá? Disfrute de su estancia. Por favor, acuérdese de sacar la basura y riegue las plantas una vez al día. Pobre plantita. Hace poco yo estaba igual que tú. On tomu nic neřekne? El efecto sangrado no tardará en aparecer. Un par de días como mucho. Allá vamos. Ale má pěkné tričko, líbí se mi Basimovo tričko. A ta mikina, ty kalhoty, to se k sobě sakra úplně hodí, ty vole. Takže tady se nám vlastně zakončuje i ten příběh toho. Tady se nám zakončuje i příběh Laily. Který nám začal v Assassin's Creed Origins, pokračoval přes Assassin's Creed Odyssey a skončil v Assassin's Creed Valhalla. Ne, prostě všechno je špatně. Všechno je v Assassin's Creed špatně. A mě to hrozně jebká, protože já z toho nemám sakramentsky vůbec radost. Aspoň, že s tím Sigurdem to skončilo dobře. Že teda se vrací s náma.
Já nevím, jestli on dá se tam, jestli tam dá nebo nedá, protože říkám, já jsem se nedívala, takže nevím, jestli se dá nebo nedá, jestli se může vrátit. Já jsem ráda, že se vrací s náma, jestli se dá, že, i ne, že se nemusí vrátit s náma, to by mě zajímalo jak, ale nevím, no. On se prostě vrátil s náma. Bude to trvat ještě dlouho? A tady nehodlám jenom tak běhat. O. Výborně, nadhera. Je konečně zpátky v ohradě. V ohradě? V ohradě. Ty vole, to se načítá dost dlouho. Vybasíme, co jsi s tím udělal, ty jsi to hacknul, vole. Ty, který se nevyzná v technologiích, vole, tak to hackl. Ty vole, jsi strašný. Aha, jeden po vodě. Eivor, Sigurd. Tove. Bienvenidos a casa. Creo que nos hemos perdido una buena. Eivor. Siéntate un poco y descansa. Sigurd. Por mí. Regalo divino. Habéis vuelto. Sanos y salvos, como ves. Entonces, ¿encontrasteis lo que estabais buscando? Sí, así fue. Pero no era para nosotros. ¿Qué ocurre? Yo... ¡Dentro de la casa! ¡Venid! Tu secreto ya no está a salvo. ¿Eivor? ¿Ranby? ¿Qué pasa aquí? ¿Va todo bien? Nuestro Jarl ha vuelto y nos guiará en estos días inciertos. ¿Hablarás con tu pueblo? Amor y gozo, palabras son. Mas cobran vida en una canción. Y cuando... No. Has de saber que lo mío es tuyo. Solo un favor le pido a tu boca. Que diga verdades a partir de ahora. Oh,
Óigase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromiel. Nobles gestas aquí escucharéis. Luchando pintamos un rastro de rojo. Odín tuvo a bien mirar los despojos. Suenan los cuernos en la gran sala. No. Ah, una nueva carta. Oh, minutku. Oh. Kde to můžem položit? Tady. Oh, máme nějakou novou kartu. Oh, ještě máme jedno teritorium. No, můžu jako říct teďka tady tohle, ty vole, že to zase máme. Že takhle jsme hru ukončili! Woo! Teďka už nás spíš bude čekat jenom nějaké úplně jiné věcičky. Tak, mrknem se, kdo nám písatkuje. Vili! Co se děje? Jak on to vzal? Oh, já mám sekiru od Vilíka! O můj bože. Pane bože, co já s tím budu dělat? Vole, s tím topórem tady. Tak, ještě nám teda... Nechci, vole, tady blbosti dělat. Jaké Irlandie, vole, mě nezajímá. Ty vole. Lidi! Yes! Máme tam ještě něco? Randvi. Kurva, Randvi. Vždycky... Eivor, antes de que sigas, tengo que contarte algo. Randvi y yo hemos... puesto fin a nuestro matrimonio. Lamento mucho oír eso. No lo hagas. Nos profesamos un gran afecto, pero el amor no era la base de nuestra unión. Tan solo nos juntó un acto de paz. Estábamos comprometidos desde antes de conocernos, y aunque intentamos resolver desavenencias y encontrar amor en las diferencias, no fue posible. Por lo tanto, hemos disuelto nuestro lazo para poder seguir creciendo dentro del clan. Entonces me alegro por los dos, y por el resto en lo que nos concierne. Este sitio no sería igual sin vosotros. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ne! ¡Ne! ¡Ah! Ještě všichni do prdele. Jo, já tam potom půjdu vybojovat ten zbytek. Ještě jsme to úplně neukončili, ale takovýhle konec si to zasloužilo. Ještě to ale není zcela ukončené, ještě totiž máme jednu věc, já se tady ale stavím za Gunnarem, pokud ho tady někde najdu. Gunnare! Entre tú y yo, Eivor, si alguien merece el puesto de Jarl, eres tú. Cuéntame, ¿qué es lo que haces aquí? Si necesitas mejorar o embellecer armas o armaduras, estoy aquí precisamente para eso. Me gustaría ver tus artículos. Mrknem se aspoň, co má na skladě, já to říkám. ¿Qué pronto distingues la calidad? Jo. On mi to všechno může takhle to... O můj bože, on mi to může upravit. Já ho miluju. Jak Gunnarka zbožňuju, on je borec úplně. Ježišmarja. Já ho miluju. Todas mis piezas son buenas. Počkej. Pero esta es aún mejor.
¿Muchas por siempre prestar como lo ves? Toma, ¿eh? Ahora puedes enfrentarte. Muy poche. ¿De aquí? Oh, muy poche. ¡Yes! ¿Te gusta esta preciosidad? Jo, mě se to strašně líbí, buď v klidu. Tak ukaž. Ty vole. O můj bože. Ty vole, to se na Jarla přímo hodí. To prostě musí být. Tak, bodky. Můžu vidět bodky. O můj bože. O, já mám nové bodky, ty vole, do robotky. O můj bože. Ano. Tak ukážu, jak budou vypadat teď moje rukavičky. Ještě to jedno, dáme pryč, ještě to jedno najebem nahoru. Ah, un artículo excelente. Pome, ještě o jednu to dej nahoru. A já mám co upravovat? Ty vole. Počkej, ten, o můj bože, počkej, tohle to neupravuji, nemusím upravovat, ačkoliv, no, nebudem to upravovat, to mi k ničemu, i když potřebovala by to. Dobré, pleč mentora, tak ten je v pohodě. No to nepotřebuju, bože. To by bylo hodně lepší meč, ale že? No nic, já upravím ještě tady tohle. To je pěkné, teďka. To bude slušet i Ivorkovi. A protože... Tak pomoct. Amen. Oh yes, Gunnarku, mám tě ráda. ¿Puedo hacer algo más por ti? No, v pohodě. Ahora debo marcharme. Adiós. Ty vole. Cuídate mucho. O můj bože! Ty vole, Eivor! Ty vypadáš kurevsky dobře! Ježišmarja, ty jsi zlatíčku, ty vole, ty vypadáš skvěle, Eivore. Vypadáš přímo dokonale, ty vole. Nevím, kolik toho mám vůbec. No, tak já jsem tady nesmrtelná, jsem zjistila. Tak jo, je to, já jsem tady nesmrtelná, jsem zjistila. Teď už si to rovnou doupravuje všechno. Ne! Jak mi to mohlo skončit? Ty vole, nemám jenom bodky do robotky doupravené, no nevadí. To vypadá, pořád to vypadá skvěle. Inu, co máme na zadání? Nový dům. A ještě do skardu najdu. Ještě tu mám jeden nesplněný úkol, ale kurva, ty vole, Ivore, tak to ti kurva sluší. Vypadáš hodně dobře, vypadáš jak maestro, ty vole. Ale prdel si... Prdel Hunter z Irlandie, vole. Randy! Kurva, Randy. Quiero ver el mapa de las alianzas. Ještě tu máme nevyřízené účtičky. Hampshire, el último bastión de los sajones. Y muy bien protegido. El rey Alfred se prepara para la guerra. Encontrarás mucha resistencia. ¿Cómo Alfred? ¿Está allí el Jarl Gudrum con sus hombres? En efecto, Uba y él han reunido un ejército importante y se preparan para atacar a Alfred muy pronto. Si apoyamos su asalto, Inglaterra caerá ante nosotros. Será una tierra pagana para que los dioses campen a sus anchas. ¿Proč? ¿Proč už to musíme mít za sebou? Randvi! Prosím, řekni mi, že to ještě není konec. Ještě nechci do Irlandie. Iré a Hampshire y hablaré con Gudrum. Manda emisarios a los aliados para que se reúnan en el Támesis, en la frontera del condado. Lo haré. Que los dioses participen de esta victoria final. Oh, te pasó ni lo produste. ¿Valko? ¿Valko? ¿Qué ocurre? Eivor, no debes partir. No vayas.
Las señales, los augurios lo dicen a gritos. Si te marchas, hallarás tu final. Habla claro, Valka. ¿Qué has visto? He esparcido los huesos, he removido vísceras de bestias y en el vapor he presenciado el final de todo. Aunque puedas ganar esta batalla, perderás la guerra. Tu enemigo será tu amo. Tu esperanza será tu pena. Ese es nuestro destino. Te lo agradezco, Valka, pero los hilos del destino ya están muy ajados para que yo los siga. Esta batalla se la debo a mis amigos y aliados, así que la libraré. Ve, entonces. Ten cuidado. Pero debes saber que el hogar del que partes no será el mismo a tu regreso. Ne. Dámy a pánové, já tady pro dnešek zakončuji naprosto dobrou epizodu, která ještě není konečná. Jo. Ještě máme tady úpadek království, takže to si perfektně užijeme. Takže dámy a pánové, tohle ještě není naštěstí konec. Já jsem tak šťastný člověk, že tohle ještě není konec. Já už jsem si totiž říkala, jako ty vole, kdy mi konečně Randvi řekne. Ahoj Randvi. Kdy mi Randvi konečně ukáže ten poslední ten. Už jsem si myslela, vole, že to bude konec, jakože protože máme toto, ale říkala jsem si, bude to ještě konec být přece nemůže, vždyť máme to. Vždyť ještě máme jednu volné to. Ha, měla jsem pravdu. Měla jsem pravdu, že to ještě nebude konec. Měla jsem pravdu, že se tady usadím hezky. Takže dámy a pánové, já to tady pro dnešek ukončím. Děkuji moc za každý odběr a za každý like. Můžete mě také sledovat na Instagramu, kde mám naprosto stejné jméno jako tady na kanále. A zatím adios, amigos.